Hello, good morning, guys. Good morning, teacher. How are you, Yolo? I'm fine, teacher. Wow, And you? excellent. Just four students. What happened to the rest? Okay, it's coming. Sergio Luna is here. Here, okay. Bueno, ya empezaron. La gran mayoría. Chale, ya están aquí. Sí, cuatro. Hola, profe. Hola, muy buenos días. ¿Qué pasó, Abby? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Sale. Voy a empezar a llamar en the list. Barrios. Alexander. No. Pablo. No. Sergio. Él me dijo que tenía problemas con internet. Tiene problemas con internet. Sale. Entonces, espero que llegue. Sergio is here, yes? Ok. Miguel Ángel Javier. Todavía present. No. Ah, yes. Sorry. Jimena Padilla. Presente. Y estás aquí, ¿no? Sí, ya te vi. Circe. Ay, espero que Circe ya entre. Pero todavía no. Citlali Sánchez. No. Bueno. Fátima Clavijo. Sí, está aquí, ¿no? Present. Sí, sí está aquí. Sí, present. Yolo, sí está aquí también. García Martínez, sí está aquí. Here, prof. Yes. Okay. Sale, Irving Mata, ¿ya entró? Sí, Irse, ya está acá. Irving Mata. No, todavía no. Barrios ya accedió. Sí, Irse también. Ok. Regina Abigail, sí está aquí, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy presente. A ver, ¿quién no quiere? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Montoya sí está aquí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sale. Lorena, ¿ya llegó? Lore. Tadeo, ¿ya está por acá? No. Ari. No. Picasso, algo me iban a decir, no sé qué tenga.
Reyes ya está acá, ¿verdad? Aquí estoy. Present. ¿Quién me habló? ¿Reyes? Teacher. Picasso. Picasso, ah. Perdón, Picasso. A ver, a ver, a ver, ¿qué tengo aquí? Ah, ya les pasaron el ID. Este, Reyes sí está aquí, ¿verdad? Present. Thank you. Tinajero también, ¿verdad? Present. Thank you. Y Julieta Londra. Ellas tienen algo en particular. Humberto, en acentro, no le digo. Yolo. Irving. Humberto Tadeo. Hasta aquí. Sale, chicos. Oiga, profe, ¿sí me puso asistencia? Es que entré un poquito tarde. ¿Quién eres? ¿Quién habló? Alexander Barrios. ¿Barrios? Sí, cuando te... Cuando te, este... Okay, que entraste, ya te puse. Uh-huh. Vale, gracias, profe. De nada, de nada. Circe, vaya, milagro, que anda por acá. Hi. Hello. Citlali, venado, todavía no. Sale, chicos. Bueno, ahora sí. Entró casi la gran mayoría. Ah, que es que me estaban preguntando por ti, por eso pregunté, este, Picasso. ¿Cómo? Me estaban preguntando por ti. ¿Quién? Pues las autoridades. Oh. ¿De? De la escuela. De la escuela. Oh, ya, oh, ya, oh, ya. Bien. Sí, ok, este, comunicado rapidísimo para todos. Profe, sí me puso asistencia. Lore, ay, Lore, no, porque pregunté y no, pero a ver, ya, ahorita te pongo. Sale, Lore, ya estás. Este, el comunicado dice, 21, permítame, 18 de 21, sale. Que ahorita te los paso también en este, en el grupo. Quiere decir que, bueno, mañana jueves es el último día para entrega de actividades pendientes, que ya recibí casi los últimos que estuvieron mandando Reyes, ya la tengo, ¿sí? Para hacer tu primera evaluación. ¿Sale? Entonces, este, pues ya casi la gran mayoría debe de haber mandado. Sí, algunos hemos estado en comunicación en el chat. Me han dicho, este, le mando esto, sí. Lo que pasa es que me saca mi... Sí, Lore. Ok, qué bueno que me lo pones para tenerte ya en cuenta. Entonces, ya de haber mandado, les mandé obviamente un correo, que es el que, este, como no... No, pero miento, ustedes sí, ustedes ya está, tengo su lista, ya les puse asistencia el día viernes, no sé cuándo la hayan habilitado, pero ya el día viernes les puse su asistencia, sí, en plataforma. Entonces vuelvo a porque Irving, ya entró Irving, ¿verdad? Pero en plataforma todo. Ya entraste Irving Mata, ¿verdad? Ay, teacher. ¿Sí? Sale. Este, en plataforma no me dejaba subir imágenes. No, sí se puede. Sí. No, pero no me dejaba a mí. Nada más decía que se que pusieran.
era, o no sé, no cargaba al 100, eliminaba. Porque sí, lo que tengo de información, como no tengo el libro, lo tengo en imágenes, que son capturas, que son así fotos de la libreta y así, y no dejaba subirlas todas. Exactamente, bueno, se me hace raro, bueno, más bien no se me hace raro, sí, sí, entiendo lo que me dices. En ese momento, por eso es de que quiero abordar ahorita de manera pronta y puntual, si no te deja ahí, tómale foto, ves que cuando sube alguna imagen te aparece regularmente un cuadro verde en la parte de arriba derecha. Ajá, a mí me aparece uno rojo. Exactamente, entonces ya ves que te da como unos 10 segundos, entonces estate listo con tu teléfono, sube y tómale foto a eso. Y entonces obviamente se lo mandas a Samuel y me lo mandas a mí. Y de esa manera yo ya te protejo diciendo que, bueno, el problema ya es de plataforma, ya no es tuyo, ¿sale? Y entonces pues, me has mandado tus evidencias a mi correo. Número uno, porque están checando la plataforma. Perdón, ahorita te dejo tu intervención. Están checando la plataforma que yo ponga una calificación ahí. Entonces, si no tienes una calificación ahí en plataforma de las actividades de la semana, vas a aparecer en blanco. Pero en la lista de calificaciones vas a aparecer con calificación. Y a mí me van a preguntar, ¿por qué sí tiene calificación en la lista y por qué en plataforma de actividades no tiene nada? Yo ya te puedo justificar. Aquí tengo esta foto que él me la mandó, sube, pero no le deja guardar las imágenes. Entonces, ya de esa forma yo ya los protejo. ¿Sale? Pero es por eso. Ajá, si no, también quería mandarla, pero de una por una, porque el archivo completo no me lo dejaba mandar. Ah, ¿sabes por qué? Porque probablemente el archivo que mandas es muy pesado. Creo que nada más te da... No me creas. Sí, también me pasaba con el módulo. Sí, creo que nada más te da como 20, no sé si gigabytes o megabytes, pero igual a mí me pasaba. Megas, entonces, nada más te da 20. Chécate tu archivo, si pasa de 20, pues córtalo. ¿Sale? Córtalo. No, que nada sí, más... sí pasa, tiene como sí, entonces, 25. Córtalo, quítale unas imágenes, eso es también para el resto, ¿sí? Quítale algunas imágenes, que quede como en 18, ¿sí? Y ya ese te lo va a dejar cargar. Y las otras tú los mandas como un segundo archivo, ¿sí? Porque eso es lo que se las mando a su WhatsApp. Sí me gustaría, bueno, sí te las acepto, obviamente. Okay. Pero sí sería bueno también, te digo, corta ese y súbelo para que vean qué tienes. Lo que pasa mando en dos, ¿no? Ajá, lo que pasa que ahí en plataforma a ti no te sale, pero a mí sí. A mí me sale en el nombre de todos. Es más, así como tengo mi lista, así me sale. Pues una lista sale de nombres, número 1, 2, 3, 4, así. Y debajo de tu nombre me aparece un archivo. Sí, la imagen de un archivo. Entonces yo ya le doy clic ahí, me abre tu archivo, ya lo checo y ahí automáticamente al lado de ese archivo hay otro cuadro en donde yo voy a poner una calificación. Entonces ellos quieren ver esa calificación. Ya voy poniendo calificación a todos, doy guardar y ahí se queda ya guardado para que quien entre a verificar, que regularmente pues es directores, en tu caso es Samuel, y Misareli, ¿sí? A mí me eviten la pena de un sábado, un domingo, porque si tiene calificación Barrios de 9, si no tiene ninguna evidencia, ¿sale? Entonces, pues ahí te digo, yo ya tendría cualquiera la justificación, sea, mira aquí tengo, no pudo subir, mira aquí tengo esto, o sabes que ya lo subió apenas. Como ejemplo, ¿sale? Como ejemplo, no es que sea algo real. ¿Sí? Entonces, sí les pido a todos. Ya, por ejemplo, Circe me mandó unos a través de Watt. Pero ahora también Circe, pues, trata de subirlos ahí. Y que no sea más de 20 megas. Porque más de 20 ya no te deja subir. Está limitado a 20 nada más. ¿Sí? Entonces, si es más de 20, pues, córtalo. Y mándalo en dos. ¿Vale?
Y pues bueno, se supone que nada más tienes hasta el día de mañana, porque ya vamos a empezar a formular listas de calificaciones y ya pondríamos algo en tu lista, ¿sí? Y en tu primer parcial. ¿Correcto? ¿Sí? Yo solo tengo una pregunta. Dime. No sé si ya tiene mis actividades del libro de blanco y negro. Es... No, para volver a mandárselas. Ok, a Reyes. Sí, ya las tengo, Reyes. Ya, nada más ¿sí? Ajá. Ahorita cuando termine, bueno, ya que terminemos, voy a checar en plataforma cuántos ya tengo, porque no sé si ayer o antier hayan subido, la verdad no la chequé. Ahorita checo y en el transcurso pues ya les pongo calificación. ¿Sale? Pero sí, las tuyas, Reyes, sí, ya las tengo. Hay unas actividades en Academic, pero vienen por fechas, y es que a veces yo no ponía fechas en el libro. Se las puedo mandar al correo y ya lo de plataforma para subir actividades. Pongo unas páginas, uh-huh. Pues, ¿cualquiera? No hagas cualquiera. Porque hasta apenas... Uh-huh. O sea, sí subir unas actividades al Academic. Uh-huh. Bueno, no le pongas cualquier página. Cuando abres... Porque hasta apenas empecé a poner fecha. Cuando, bueno, a lo mejor dices, no sé cómo. Bueno, ahí te va. Ese archivo que dice Evidence of Work, así está el título para todos, así Evidence of Work. Deja ponértelo aquí en pizarra. Así dice Evidence of Work y tiene las fechas, por ejemplo, ahorita del 21. Creo que lo puse así, from 21 to 23. Así está. ¿Sale? Entonces, ahí, si tú te das cuenta, ¿sí? Entonces son del 21 al 22. Y es más, cuando lo abres, ahí tiene Wednesday. Ajá. Y abajo te viene página 12. ¿Ok? Y ya te explico los ejercicios. Te digo los ejercicios que tienen. 1, 2, 3. Y luego en el 4 pongo página, page, 13. ¿Sale? Igual, continúo con el ejercicio. 1, 2, 3. Y luego ya te lo cambio a Thursday. Abajo ya te viene Thursday y así sucesivamente. Entonces, aunque no sepas, ahí vienen las páginas. Entonces, pues no hay manera de que te pierdas, porque tú solita puedes ver ahí, le das en mostrar, o ¿cómo dice? Sí, creo que sí, mostrar archivo. Y ahí te va, ahí te lo va a abrir. Ahí, las del día 21, ¿sí? Las de hoy son las páginas 12 y 13. Ah, entonces ya le pones arriba de tu libro si quieres. O si no, subes esas. Las del jueves son estas. Y es más, hasta te especifico hasta arriba. Students book, así te pongo, y en caso de que sea la otra, pues también te pongo workbook. Uh-huh. Entonces no hay pierde, nada más es verle ahí. Y... Es que a mí solamente me aparece evidence of working de y ya la fecha. Exacto, no, pues ahí. También me aparece. Ahí dale, no ahí, ahí le vas a dar clic. Te va a abrir un cuadro y en donde dice, así como estás de frente a tu computadora, del lado derecho hay un recuadro como de color verde o azul, ahí dice reemplazar, arriba de reemplazar automáticamente dice la palabra mostrar, pero no me acuerdo si dice mostrar archivo o mostrar trabajo. Le das clic ahí, es más, hasta viene hasta subrayado, mostrar. Le das clic ahí y te abre mi archivo. Para eso se puso eso, para que aquel o aquella que no haya entrado pueda ver las actividades. Pero pues obviamente
see more. Ay, no sé qué quiso decir. Este, pero obviamente, pues a veces no les... ¿Qué de chat, profe? ¿Perdón? Es que estoy hablando con una compañera y me equivoqué de chat. Es que me hizo una pregunta y pues le respondí. Sale, entonces... Perdón, este... Ah, ya la llevé. Este, hay una que es como... Dice descargar. Ahí ándale. Tiene que pucharle, ya la encontré. Ándale, así... Sí, así. Dice descargar, ya les abre el archivo. Exactamente. Entonces, ya. No sé si al rato este, claro. Yo lo pongas ahí, pones ahí un screenshot en el grupo, ¿sí? Y ahí descargar. Y te va a descargar el archivo, por eso te digo que sí te lo da. ¿Sale? Y ahí ya vienen todas las actividades. ¿Sale? Por día. ¿Verdad, Yolo? Sí. Sí, entonces sí se puede, chicos, nada más ahí, este, píquenle, pues ustedes que son más, este, más curiosos en la tecnología, píquenle ahí, búsquenle algo que diga descargar o mostrar, y ya te va a mostrar lo que yo subí, y así está de fechas de la semana pasada, de la primera semana de octubre, sí, entonces ahí lo puedes hacer. Ahí este, puedes ver todo eso. De la primera semana y la segunda. Ah, mira, ya lo subió. Ándale, ahí donde. Ah, teacher, acorté las fotos. Ajá. De la primera semana de la que estuve. Uh-huh. Después lo de las faltas, ahí las tengo en el cuaderno, porque ya las copié. Y ahorita nada más me falta cortar ya lo último. Ah, mire, ya, si ustedes se dan cuenta en su chat de su teléfono, ya Jimé Padilla ya abrió así como le hago. ¿Sí? Ven ahí en su teléfono y ahí dice Wednesday 21st. Esas son las páginas que vamos a hacer hoy. Luego dice Thursday y luego dice Friday. Entonces, pues ahí ya te das cuenta. Ah, página 20. Viene ejercicio 1, 2, 3. En el número 4, página 22, 5, 6, 7, página 23. Ahí está. ¿Sale? Entonces, esas son las páginas que vas a subir ahí. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, vale, vamos a empezar lo de hoy. Porque hoy, bueno, las dos primeras páginas son pequeñas. Las otras son las que sí están más cargadas. Ok, tenemos esta. In your student's book, yes. Time to speak. Yes, open up in page 20. Yes, you are there in page 20. Yes, your student's book. ¿Ya están ahí? Hoy me hizo muy grande esto. Bueno, sí está bien. Y ahí nos dice, exercise A. Look at the different categories of applications on the right. Which ones do you have on your phone? Which ones do you use every day? Why do you like them? Does your partner use the same apps? Okay, so right here we have the different applications, social media, communication, games, calendar, education, sports and leisure, news, music and podcasts, photos and videos, and health. Okay, ya vi. Okay, let me check, Abigail. A ver si ya, Abby. ¿Ya está? Okay, so here we have these applications. Yes, well, right there you have four people. Leon, Susana, Maria, and
David. Okay, so we need to check this for people and we need to tell, we need to connect each person with the correct application. Yes? So for example, Leon says, I want to practice English vocabulary when I am on the bus to school. I need a fun, interesting application. So what is the application that you think is good for Leon? Yes, select one application from here. Ya las pongo en un rectangle color red. Select one application. What is the correct application for Leon to learn vocabulary? Come on, chicos, just tell me one application that Leon can use for vocabulary. Serían games. Games, exactly. So, aquí, arriba de su libro, pónganle games. Así de simple. Ok. For Susana. I always forget what my homework is and when to do it. I need an application that helps me to remember. So what is a good application for Susana to remember homework? Calendar, exactly. Very easy, calendar. That actually you have these applications on your phone and they are really useful. Okay, for Maria. When I take notes in class, my writing is terrible. And the next day I can't read it. Is there an application I can use to take notes quickly? One application for Maria to take notes. Social media? Social media. Mm-hmm. Exactly. That can be a good one for Maria. Yes. And David, I like to learn more about American culture. I love TV and movies. Is there a good application with lots of American shows? He wants to learn about culture. A good application for David? Photos. And yes, videos. Videos and photos, or only videos. All right, so that's it, guys, in this. Yes, very easy in this. ¿Ya lo anotaron? Yes? Okay, guys. Well, the next page. In the next page, you see the planet, the Earth. What sports do you see in this planet? What sports do you see in this Earth? Come on, guys, tell me, what sports do you see? Do you see soccer?
Do you see basketball? Running? So what sports do you see in this planet? In this planet, sorry. No? You don't see any sport? No? Okay, well, all of these pictures in page 21 are about sports, different sports. Well, maybe the image is not clear, but what is the sport number one in Mexico? Tell me, what is the sport number one in Mexico? Football. Soccer, exactly. Soccer, yes, is the sport number one in Mexico. What about in the United States? Basketball. Basketball, excellent. Basketball. And football. And football, yes. Yes, basketball and football. What about in Europe? No? What about in Canada? Hockey. Hockey, yes. Hockey. In Europe, soccer, no? Soccer too, yes. And also tennis. No, so tennis is a good one. So come on, we have many, many sports. All right? Well, this is the lesson we are checking in this unit, yes? Different sports and activities or sports you are doing in this moment. So vamos a hacer uno de los temas que más les gusta a casi la gran mayoría. Ok, casi a la gran mayoría les gusta mucho este tema, okay? Vamos a escuchar to this girl. This video is very short, is very small, this video, right? About the sports in the country of this girl. Okay? Déjenme nada más que cargue. Right there. Let me erase this. Ahora sí, vamos a ver this video. One more time, wait for me. Hi, I'm Marie, and I'm from Mexico. In my country, the sports are very important. The people go to the gym a lot. On the weekends, the people usually play soccer. Well, right here, Mary is talking about Mexico. And according to Mary, people in Mexico go to the gym a lot. Yes, well, yes, many people go to the gym. And on the weekends, yes, people play soccer. So, yeah, a little bit similar to this story. Yes, weekends, sometimes people go to the stadium or a place where you can play soccer. Yes, and it's good. I mean, everybody likes soccer, all right? It's like one of the most attractive sports in Mexico, okay? Well, pass to the next page, 22.
Yes, what is the unit title? We are winning. And right there you have different sports and places. Yes, so today you are going to learn to say the correct sport and the correct place. So we have vocabulary in this box. La voy a señalar ahorita. Okay, wait. Right here, color red, you have this vocabulary. Athlete, court, fence, field, goal, gym, loose, player, pool, race, team, and win. Okay, so right there in the images, you have to write this vocabulary. Okay, the book is helping you with one. Pleasure, that's the number one. What can be the number two? Team. Exactly. So in the number two, write team. The number three. What's the number three? Gym. Gym, exactly. Four. Fans. Fans, excellent. Five. No idea. Court. Yes, we say tennis court. Court. Mm-hmm. How do you say cancha de tenis? Tennis court. Six. No idea? Field. Ah, so tennis court, soccer field. Seven. Athlete. Eight. Race, exactly. Nine. Close. Pool. 10 is 4 and 11 is 0. So 10. Pool. Win. And 11. Win. Lose. Yes. Ganar y perder. Win and lose. Yes. And the last one, 12. Goal. 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 Yes. Okay, chicos, pues tienen su receso. Los veo a las 10:30 de regreso. Okay. Gracias, profe. Soy. Profe, una pregunta. Dígame, pero rapidísimo. Tenemos que meter las actividades conforme están las fechas. Uh-huh, de favor. Ah, ok. Dale, los veo al rato. Bye bye. Gracias, profe. Bye bye. See you in a moment. Bye.